Y como no podía ser de otra manera, una flauta ha tocado Rocío, una flauta de Almojía, que de Antequera siempre hace estallar su alma. Nunca me dejaré de sorprender la emoción que me produce escuchar la música de la Vera Cruz de Almojía, aquí en San Francisco. Dignísimas autoridades, señor presidente de la agrupación y hermandades de cofradías de Semana Santa de la ciudad de Antequera, señor hermano mayor, junta de gobierno de esta cristiana cofradía antequerana y siempre estudiante, orgullo y honra del Lunes Santo y de toda la Semana Santa de Antequera. Hermanos cofrades de Antequera y de Almojía, señoras, señores, hermanos y amigos todos. Hay ocasiones en las que intentamos encontrar una correcta definición para hablar de alguien que a lo mejor no conocemos demasiado bien. Y lo que estamos acostumbrados a oír por doquier, allá por donde vamos, fruto seguro del desconocimiento, es lo fácil, lo burdo en algunas ocasiones. Y desgraciadamente ocurre con demasiada asiduidad. No sé si con intención o sin ella, pero casi siempre, por no decir siempre, no es un reflejo de la realidad. Personalmente intento huir de esas situaciones. No sé si lo logro en todas o no. Y no es que yo sea mejor ni peor que nadie, por supuesto. Posiblemente digo, porque sea tímido o mucho más tímido de lo que muchos podáis creer. Y eso me hace no desear que nadie malinterprete mis palabras sobre él. Y lo mismo que me ocurre a mí, seguro que os sucede, os ocurre a casi todos o a todos vosotros, porque os considero a todos personas de bien. Sin embargo, lo auténticamente complicado y difícil es definir a alguien que conoces, a alguien con el que tienes trato, a alguien con el que compartes y has compartido muchas cosas. Y esto hacerlo sin que caigas en la adulación, en el halago gratuito, en una lisonja barata y casi siempre falsa que a nada lleva, ni nada dice al que la pronuncia, ni a los que la escuchan, ni tan siquiera al propio interesado del que hablas. Por tanto, y una vez dicho esto, me voy a disponer a venir a presentaros, a decir quién es y cómo es don José María Alarcón Sánchez, sin adulaciones ni halagos gratuitos. Voy a intentar trasladaros la mejor definición de José María, de nuestro pregonero, de la mejor manera que sé, puedo y debo. Y si me lo permitís, como yo lo veo. Y no encuentro una mejor definición de José María para hacer un deporte. Lo principal es el deseo, las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito.
que la que recuerdo en mi memoria, en la que literariamente, allá por mis años de estudiante, leí y le sucediera a un escritor español y universal, don Miguel de Unamuno, el único pensador que se haya entregado en cuerpo y alma a la definición concreta y correcta de lo que es ser español en la filosofía, en la ficción y en la poesía. Decía don Miguel, en Niebla, en una de las mejores novelas de la literatura española, en la que el propio autor se convertía en personaje, decía que sí, que soy español, español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio, español sobre todo y ante todo, y el españolismo es mi religión. Y el cielo en que quiero creer es una España celestial y eterna. Y mi Dios es un Dios, el de nuestro señor Don Quijote, un Dios que piensa en español, y en español dijo, sea la luz, y su verbo fue un verbo español. Así eres para mí, José María. Así eres para mí. Y como así te veo, así lo cuento. Y así me enorgullezco en conocerte, en compartir tantos valores contigo y en saber que ambos queremos a Antequera hasta el punto de llevarla en nuestro corazón y en transmitir ese amor a los nuestros. Un amor a nuestra tierra, un amor desinteresado y sincero, a la que todo damos y nada pedimos, a la que nos da la vida cada vez que respiramos, a la que no traicionaríamos nunca y a la que nos rendiríamos siempre. Pero igual que don Miguel de Unamuno lo hizo así, podríamos decir sin temor a equivocarnos que también podíamos definir a José María diciendo que sí, José María, que eres antequerano, el antequerano de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio, antequerano sobre todo y ante todo, y el antequeranismo es tu religión. Y el cielo en que quiere creer es una Antequera celestial y eterna, y tu Dios es un Dios, el Jesús Nazareno de la sangre, un Dios que piensa en antequerano, y el antequerano dijo, sea la luz, y su verbo fue un verbo antequerano. Y tú, José María, llevas predicando tu antequeranismo desde que tus ojos vieran este nuestro cielo en aquel final de enero de mitad del siglo XX, y desde que te dedicaras en cuerpo y alma a esta ciudad, y te dedicaras a prestigiarla y a honrarla. Y es que desde aquel 31 de enero del año 1949, José María Alarcón Sánchez se ha dedicado a dar lustre a esta ciudad. Has gozado de una posición privilegiada, también hay que decirlo. Pocos pueden decir que has tenido el privilegio de contar con instructores, como maestros y como artífices, a dos almas antequeranas de la talla de don José María Alarcón Romero, tu padre, y don Pedro González Bermúdez, tu suegro. Y a tu lado, siempre a tu lado, una compañera excepcional, una esposa que es un torbellino de dulzura y de simpatía, Paquita González. Y ahora tus hijos y tus nietos, tus hermanas, toda tu familia, que consiguen engrandecer aún más la tradición en torno a lo que has creído siempre y que va a tener en este año 2011 uno de sus momentos más dulces de los que hayas podido disfrutar nunca en torno a un trono de la Semana Santa junto a José Pedro, tu primogénito. Y si español y antequerano eres, que lo eres, no menos andaluz. Sí, José María, eres andaluz y te gusta tu tierra andaluza, porque es la más española de las tierras hispanas. Sí, eres andaluz, andaluz y cofrade, porque ser cofrade en Andalucía es ser cofrade universal, es sentir y ser Semana Santa, como tú lo eres,
un cofrade de décadas nazarenas. Y ahora que hemos entrado ya en Cuaresma, ya sé que como a mí y como a todos, a ti te empieza ya a cambiar tu modo de vida. Tus conversaciones ya no son las mismas. Los cafés en el Florida se disfrutan de otra manera. El humo del cigarro en la puerta de la joyería te empieza ya casi a oler a incienso. Los amigos del pasaje que cruzan, hablan y opinan, cuentan lo último de las cofradías de Semana Santa. Allí, entre la joyería y la lotería de Fernando, que si Paco Durante cuenta, que si Paco Rosales nos adelanta, el que llega a cambiar la primitiva comenta. Benditas conversaciones cofrades en torno a calle Lucena, en la que tú, José María, le pones ese acento de ironía elegante y casi jeroglífica que tanto divierte. Y ahora estás aquí, en San Francisco, José María, en la casa del Lunes Santo, en el templo estudiante, sede cofrade, desde que saliera esta bendita cofradía por primera vez aquel 11 de abril de 1960. Y quiero remarcar esta fecha porque fue el primer Lunes Santo de la cofradía de los estudiantes de Antequera. El pasado año tuve la suerte, la inmensa suerte, el honor y el orgullo de pregonar el cincuentenario de nuestra cofradía. Para aquel pregón, alguien me apuntó que el primer Lunes Santo fue un 21 de marzo. No, estaba equivocado. Pepe Luis Aragón, siempre Pepe Luis Aragón, me lo ha corregido. Y hoy lo digo, cambiemos el 21 por el 11 de abril de 1960 y lo recordaremos siempre. Ese día fue el primer día en el que comenzó a caminar nuestra chicofradía. Y hoy te toca a ti, José María, meter bien el hombro. Meter bien el hombro en tu almohadilla hecha palabra para seguir meciendo al Nazareno de la Sangre, al Cristo Verde y a María de la Veracruz. Hoy te toca a ti seguir marcando el paso para que esta cofradía siga avanzando en su eterno Lunes Santo. José María, has trabajado por las cofradías de Antequera desde siempre, siguiendo el inmejorable ejemplo de tus padres, que te han enseñado a amar a Dios, siguiendo los pasos centenarios de la tradición cofrade que ellos conocen como nadie. Y me gustaría decirte ahora, antes de que comiences este pregón, tu pregón, que todos los que componemos esta ejemplar cofradía, tan incomprendida a veces, pero infinitamente amada, enaltecida y admirada como pocas, que te agradecemos ya tus palabras, esas que vas a comenzar a pronunciar para pregonar un nuevo Lunes Santo de Antequera. Ya no queda nada, y tuya va a ser la palabra con mayúsculas. En este momento te la cedo, y vuelvo a repetirlo, y no me cansaré, que cada vez que hago esto mi alegría es enorme, porque la persona que la recoge, José María, nuestro pregonero, es un buen cofrade, pero mi alegría es mucho más grande, porque al dársela se la doy a un amigo, se la doy a un antequerano, que es todo un caballero. José María, el micrófono y el estrado son tuyos.